La utilización de las instituciones es de tal calibre que en la misma semana eh, esta comunidad autónoma con el primer gobierno de la extrema derecha le da el premio de las letras de Castilla y León al que días después sale presumiendo de ser el impulsor de la moción de censura del señor Tamames y de la extrema derecha en el Congreso de los Diputados, lo cual encima es una utilización absolutamente perversa. E indecente de las instituciones de autogobierno de esta tierra es una utilización de Castilla y León para promover, para impulsar, para hacer una labor de propaganda de una moción de censura que por supuesto es un instrumento constitucional eh, eh, bueno que no puede ser eh, criticable como todos los demás pero que sí eh, su contenido eh, y su utilización ¿no? eh,